Ahí tenemos el chat muy activo, gracias a todos y todas las que están a esta hora de la mañana. Hay gente que cuenta su experiencia en los barrios, o gente que ha nacido en los barrios. Hay muchos dominicanos y dominicanas de lo que participan en este chat que están fuera del país, que esta hora ya es hora no laborable también, y que participan activamente. Los demás se suman en la noche. Mucha gente ve este programa diferido. Así que saludos para ustedes y gracias por esa participación. Seguimos conversando con Tahir y Gildalina. Quedamos pendientes, Tahira, el abordaje de los medios de comunicación. ¿Qué le pareció? Yo siempre digo, eso es muy fácil, entrar a una cámara en la casa de los pobres. Es más difícil entrar al Blandino. Pero usted vio lo que pasó, ¿cómo lo ve? Para ayudar a los periodistas también, a nosotros mismos. Sí, mira, yo creo que el problema con los medios es, primero, cómo se establecen los cuestionamientos que hacemos sobre la problemática. ¿Me entiendes? O sea, tú tienes un agresor enfrente y tú lo que estás preguntándoles es básicamente sobre elementos sutiles de los hechos, pero tú no le estás preguntando su responsabilidad. Uh-huh. ¿De qué manera? Que le llamen hermano. Exacto. Ver, para comenzar, que a los agresores, los periodistas le llamen hermano. Hermano, ¿cómo tú te sientes? Hermano, porque lo no, hiciste. Y está en el hermano, señores, que esa gente no es hermano suyo. Entonces, el tema también de, o sea, yo creo que es muy importante entender que al agresor hay que cuestionarle su responsabilidad sobre los hechos. De qué manera ellos se involucran y por qué. ¿Por qué se involucran en esto? ¿Por qué hacen estas cosas? ¿Por qué? ¿Desde dónde están haciendo esto? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Para qué? Porque la pregunta suele ser, yo he visto mucho, y es verdad, hay que cambiar, que dice, ¿tú te has arrepentido? Claro que va a decir que te has arrepentido. O sea, son preguntas también totalmente dirigidas. ¿Tú te has arrepentido? O sea, sí, además, evidentemente. Yo quiero que tú digas que tú te has arrepentido. Sí, pero es un titular. El violador dice que está arrepentido. Claro, mira, porque es que sigue siendo ahí el asunto, como si la violación, por ejemplo, fuera un tema sexual. Por eso comienzan a sacar las propuestas de la castración química, porque están viendo esos hechos como si fuera un tema de deseo sexual. Exacto. Y no como un tema de control, un tema de poder, un tema del ejercicio de poder. ¿Cómo yo ejerzo mi poder? Yo que estoy en este caso de este tipo de delincuentes que tenemos ahora, yo que estoy desempoderado frente a la sociedad, en esta marginalidad, ¿cómo me empodero desde ahí? Y si estoy empoderado, porque también los ricos... Eso te iba a decir, porque el tema no es estar desempoderado en tanto que es vulnerable, sí, sino que se dé ese ejercicio de poder, claro, solo dónde, por el hecho de ser hombre. O sea, es como yo, a mí se me enseña desde niño a hacer ejercicio de poder sobre las mujeres y sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces, el cuerpo de las mujeres me pertenece. Que ese cuerpo me pertenece independientemente de que no sea o no sea mío, porque la raíz del abuso está en el acoso, ¿me entiendes? O sea, en el mismo momento en que yo miro a una mujer que no tengo, con la que no tengo ninguna relación, o una niña, porque ellos te lo dicen en las entrevistas que yo he hecho con los agresores, te hablan cómo las menores son atractivas y yo las quiero violar, así mismo te lo dicen. Desde que yo la veo que son atractivas, la quiero violar, la quiero tocar. O sea, yo me siento con el permiso de tocar y de violarlas. Porque es la idea de que las mujeres no nos pertenecemos. Las mujeres existimos para el servicio. Para. Bueno, de hecho, alguien de la familia me decía, él se servía de ella. El papá, el papá de las niñas dice, no, porque cuando él se servía de ella, utilizó ese término. Se servía de ella, o sea, imagínate. Se sigue usando el término. Se sigue usando. Porque sí, se servía, ella le servía a él. Porque pensamos que hemos desarraigado esa cultura patriarcal y machista, pero no está desarraigada. Seguimos educando desde ahí, lamentablemente. Y ahí viene la responsabilidad del Estado. ¿Desde qué manera esos grandes vacíos educativos que tiene esta población, o sea, tanto el agresor como la víctima, sufre del vacío educativo? ¿Qué educación estamos dando a nivel sexual, a nivel de derechos sexuales y reproductivos, a nivel de lo que es el tema de género? No la damos, no, y por eso se sigue reproduciendo esto.
Nos escandalizamos cuando hablamos de que necesitamos educación sexual de calidad en las escuelas. Y por cierto que alguien dijo que eso es lo que les toca a las chicas pobres, eso no es lo que les toca. El estado de bienestar tiene que ser para todos. Para todos, seres humanos, y todas. Y además eso no es solo a las chicas pobres, porque no es en el colmado donde son abusadas las niñas y las mujeres de también este país. Son en las casas. Son en las casas por relaciones familiares, de tíos, de padres, de hermanos, de padrastros, ¿no? De primos, de religiosos, porque ese es el otro punto. Ah, sí, también. ¿Cuántos abusos tenemos también de religiosos? ¿No? Sería bueno que nos vayamos con la idea de que a nadie le toca ser abusada, a nadie le toca ser maltratada. Yeldalina, ustedes hicieron una rueda de prensa, solo así rápidamente un segundo, el Foro Feminista, básicamente, ¿qué decía y dónde la gente puede encontrar más información? El Foro Feminista está exigiéndole al Estado que declare una emergencia nacional con el caso de los feminicidios, que haga un consejo de gobierno para trabajar el tema con todo su ministerio, que aporte recursos y que establezca planes concretos y específicos, programas concretos y específicos para trabajar el tema, que nos dejemos de listas de acciones, que nos dejemos de populismo penal y que actuemos en consecuencia con políticas públicas de calidad. Muchísimas gracias, Yerdanina, muchísimas gracias, Tahira. Siempre queda más con ustedes, les agradezco que hayan estado esta mañana. Aquí nos encontraremos de nuevo mañana cuando sean las 11, así que nos vemos.